Y nuestro invitado hoy es Guillermo Nielsen, economista, ex secretario de Finanzas del Ministerio de Economía durante la gestión de La Baña 2002-2005, ex embajador de la República Argentina en Alemania. ¿Cómo le va, Nielsen? Muy bien, contento de estar acá. ¿Me puede decir un cuadro de situación cortito? ¿En qué situación estamos en números en la Argentina hoy? En números. Bueno, me parece que es bastante aburrido si hablamos de números. Hoy estamos, voy a ir más a lo cuantitativo, estamos entre el estancamiento y la recesión. O sea, porque hay matices, uno toma las exportaciones industriales sacándole automóviles y están cayendo al 17%. Es muy conocido lo que está pasando a nivel de la venta de propiedades, todo lo que es inmobiliario y su relación con la construcción. Es un momento de los más difíciles desde el punto de vista económico de los últimos años. Y por supuesto, no podemos, en un programa como este de actualidad, no podemos dejar de hablar del problema del peso, porque no es el problema del dólar. Claro. Estamos concretamente en un momento donde ha caído drásticamente la demanda de dinero. Entonces, eso es una síntesis de los problemas de gestión del gobierno, y bueno, no hay miras de que el gobierno pueda hacer algo como para pararlo. Guillermo, ¿esto es una corrida o hay matices también en este, en lo que característicamente llamábamos una corrida en la Argentina, digamos, contra el peso? Yo creo que ahí estamos viviendo la primera etapa de caída de la demanda de dinero. Ya había indicios de que estaba cayendo la demanda de dinero. Las inflaciones, las corridas, no vienen por lo que es directamente la emisión monetaria, que desde ya ha sido muy alta. Ha sido muy alta por mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? De golpe, y ahí es donde viene el concepto de corrida por la velocidad que tiene, de golpe los consumidores deciden que no quieren más pesos. No quieren tener más pesos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y esto viene acompañado o provocado incluso por la inflación, ¿verdad? No, esto... Yo siento que no me puedo defender frente a la inflación y por lo tanto el peso no me sirve. Claro, absolutamente. Esto es muy grave, es muy delicado, es todo un tema. ¿Y por qué es delicado? A ver, en primer lugar, porque en estos momentos la Argentina no cuenta con un equipo económico como tal. Acá no hay equipo económico, no hay un jefe, no hay un ministro que sea jefe, no hay líneas de mando, no hay líneas de responsabilidad temática. Hay sí distintos interlocutores, distintos funcionarios que interlocutan con la presidenta respecto a temas económicos. Pero que a su vez piensan distinto en muchas cosas. Que piensan ellos distinto, por supuesto. Hay desde oportunismo hasta trabas ideológicas muy fuertes en algunos. ¿Cuál es el resultado? Una política de parches. Estamos emparchando cosas desde hace un tiempo y bueno, esto funciona, pero no funciona al infinito. Aquí lo que está diciendo el mercado es que le está poniendo un límite a todo esto. Hay quienes dicen que el último ministro de Economía de la gestión de los Kirchner fue La Baña. Sin duda. ¿Usted cree que es así? Absolutamente. Es el La Baña, en realidad simboliza el último ministro y además ministro exitoso, que es algo muy difícil salir exitosamente del Ministerio de Economía. Son muy pocos los ministros, incluso buenos ministros, han salido muy mal del Ministerio de Economía. La Baña simboliza el último ministro, simboliza la cabeza de un equipo que tenía tareas y líneas de responsabilidad claras y que trabajó como trabajó. Ahora, no está bien que yo me explaye sobre eso, ¿no? pero objetivamente, o sea, a partir de la salida de La Baña, con Felisa Micheli y toda esta situación, que incluso inercialmente es la que tenemos hoy, es la que no lleva a que la gente pueda pensar con confianza. Y esto es muy importante porque acá se está hablando mucho de una devaluación. Se está hablando mucho de la apertura del tipo de cambio. Entonces tenemos que, invito a que todos miremos un poquito la historia argentina.
La devaluación es una de las medidas de política económica de mayor riesgo. Y yo creo que la Presidenta intuye que en estas condiciones que su equipo de gobierno tiene, no tiene dadas las circunstancias como para tener una devaluación exitosa. Una devaluación exitosa, la subo en la historia argentina, son las menos, pero las subo, pero nos dejan ciertas enseñanzas. En primer lugar, tiene que haber credibilidad. Tiene que haber un equipo y la gente tiene que confiar en ese equipo. O sea, a ver, perdón que lo interrumpa, sí. ¿No? Esto quiere decir que habría que nombrar un ministro de Economía. De verdad. Alguien, un ministro, claro, de Economía de alguien verdad. Confiable. Sí, sí, una es. Cara confiable que no diga sí, que sí. Se quiere ir cuando le preguntan acerca de la inflación. Una cara confiable, una figura que sea, digamos, que haya como una especie de acuerdo de que es confiable, con prestigio. Claro. Pero a su vez que tenga un plan más o menos integral, ¿no? A ver, desde ya el primer paso es ese. Y tradicionalmente en la historia argentina, en distintos gobiernos, desde gobiernos civiles a gobiernos militares incluso, siempre se buscaban figuras de predicamento cuando las papas quemaban, ¿no es cierto?, para tratar de... Para transmitir esta credibilidad. Para transmitir credibilidad. Y esto había que convalidarlo con una política fiscal muy seria. Y esa es la clave. La política fiscal está desmadrada desde hace muchos años. Claro. O sea, los problemas que tenemos con la política monetaria, el problema de emisión del Banco Central, es porque está financiando al Tesoro, mucho más allá de lo que es prudente hacerlo. No es un tema de la política monetaria per se. Aquí el problema esencial es fiscal. Ahora, en gran medida es un tema fiscal por el tema de los subsidios, por el alto gasto de subsidios, claro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo tenemos más de 4 puntos claro. del Producto Bruto en subsidios, algo inédito para la Argentina. Claro. Ahora, ¿cómo se desarma esa madeja que, por otro lado, viene desde los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, ¿verdad? Digo, ya que bueno, ustedes estuvieron ahí y después se fueron. Sí, o sea, ahí los subsidios al principio eran muy, muy pequeños. Sí. Nunca esta escala y nunca esta demora en la actualización de, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos. Claro. Esto realmente lo que es algo... se pensó como un esquema de emergencia se terminó prorrogando. Claro, siempre es el problema. O sea, hay cosas que son emergencia. Hay quienes piensan que hay que desdoblar el tipo de cambio. Creo que es un error gravísimo, gravísimo. Lo que se trata es de comprar tiempo, de atrasar la crisis. ¿Que hasta octubre? Y sí, sí. Pero yo creo que incluso un desdoblamiento cambiario en estas circunstancias de la Argentina es extremadamente riesgoso. ¿Y cuál sería? A ver, porque con el dólar a 10 pesos, al filo de un poquito más de 10 pesos, no importa. Redondiemos. Pero, la gente dice, bueno, a ver, tres cosas que habría que hacer. Si a usted lo llamaran mañana y le dejaran armar un equipo, ¿cuáles son las tres cosas que habría que plantear? ¿Qué le pediría a la presidenta? No, vea, a ver, estamos en una fantasía contrafáctica, obviamente. Claro. Yo creo que el problema es que el gobierno funciona con un sistema de tomas de decisiones que es contrario a una racionalidad económica. Y me parece que está como, en algún sentido, hay una especie de, les diría, de condicionamiento genético. O sea, es un gobierno que sufre mucho la presencia de un ministro de Economía en serio. Y esto es un tema que no es exclusividad, ciertamente, de este gobierno. Muchos gobiernos han sufrido el problema de tener un ministro de Economía en serio. Incluso Menem, que fue tan exitoso, sobre todo en su primera presidencia, tuvo el problema de una figura como Cavallo que llevó a grandes cortocircuitos, ¿no? Tenemos que ir a un corte. ¿Cómo no? ¿Seguimos después del corte? Seguimos después con la misma pregunta. Ya volvemos.